Una pregunta en relación a cuando un hermano separado me dice que él tiene una relación con Dios y que él no es de religión. ¿Cómo contestarle a ello, Padre? Primero decirle que en la Biblia no habla de que usted puede tener simplemente una relación con Dios sin tener la religión. Porque esa persona es ignorante, no sabe lo que significa religión. Religión es religar, viene del latín, religar. Donde usted agarra, por ejemplo, el agua y el azúcar, y lo une y se hace en uno. Religión, Dios, Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, eso se llama religión. Dios se une a nosotros y nosotros nos unimos con Dios. El ignorante dice, yo no creo en la religión, no cree en la unidad de Dios con el hombre, no cree en el Emmanuel, Dios con nosotros, eso es religión. Y nosotros todos somos religiosos, no hay un ser humano que deje de ser religioso, todos somos religiosos, sea con el Dios del cielo o con otro Dios, pero en alguien tiene que creer como ser supremo, y eso se llama religión. Cuando hay la unión con otro. Ahora, si en la Biblia él me encuentra donde diga que puede darle gloria a Dios, que no sea en la iglesia, si habla de religión como iglesia, está bien, pero que me lo muestre con la Biblia. Yo le muestro en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, que a Dios se le da la gloria en la iglesia, y lo vamos a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No puede haber una relación personal solo con Dios. Tiene, a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. No dice habrá un tiempo donde no, donde tiene que ser personalmente. No, dice por todos los tiempos y termina diciendo amén. ¿Qué significa? No puede existir una relación con Dios si no es comunitaria. Por algo Jesucristo dijo, donde hayan dos o más. No dicen de allá uno. Gracias. Bueno.